par de robustas manos de Ocera y sé cómo usarlas. Siempre habrá trabajo para mí. Va por Abad. Puede que se vista demasiado elegante, pero creó un lugar en el Solvinio para los Ocera. Muévete, no tienes nada que hacer aquí. Aloy, ¿qué te trae a Meridian? Peligro. Los Eclipse atacarán pronto, desde el oeste, con un ejército de antiguas máquinas de guerra. Pero eso no es lo peor. Traerán una mente con ellos, un dios, demonio, máquina, como quieras llamarlo. Su nombre es Hades. Y no le interesa Meridian. Quiere la aguja. Y si lo consigue, enviará una señal y despertará a más máquinas antiguas, más de las que podríamos derrotar. Todo se perderá. No podemos dejar que ocurra. Intento entenderlo. Pero mi responsabilidad es Meridian. Meridian no es su objetivo, Abad. Debes defender la aguja. ¿Quizá la vanguardia resplandeciente? Sí. Que vayan a la aguja. Eren conoce a Aloy, no lo cuestionará. Y que la guardia de la ciudad refuerce el risco del oeste. Desde ahí protegerán Meridian y al ardiente, donde está la aguja. Aloy. Permíteme disculparme por mi comportamiento anterior. Después de lo que ocurrió con Ersa, estaba confundido. Si vamos a luchar juntos a vida o muerte, prefiero hacerlo sabiendo que me perdonas. Trato hecho. Siempre que no vuelvas a confundirme con ella. Hasta un rey puede aprender una lección. Bien. Me alegra que dejemos esto atrás. Bueno, necesitaremos tiempo para preparar las defensas. Por favor, dime lo que sepas de nuestros enemigos. Dime todo. No sé si todo es la palabra, pero te contaré lo que pueda. ¿Hablaste con Marad el Intachable? Aún no, pero lo haré. Desea hablar contigo. Preparar las defensas es responsabilidad suya. Con discreción. El pánico en la ciudad provocará a un enemigo más. Y quiero estar al tanto de cualquier nueva llegada. Menos mal que estabas aquí. Ah, Aloy. Los preparativos están en marcha en las defensas del risco y en la aguja. Enviamos un aviso a los rincones del Solminio. Los aliados ofrecieron su acero. Algunos por Meridian, otros por Esquirlas. Pero muchos por ti, en tu nombre. ¿Por mí? No seas tan humilde. El risco será el frente de batalla. ¿Ahí resistirá la guardia? Sí. Con ayuda de algunos de los irregulares que ya mencioné. Los cañones Oseram que golpearon los muros de Meridian en la liberación
Ahora nos defenderán. Puedes examinar las defensas. ¿Y la aguja? ¿Eren y su vanguardia están ahí? Así es. Pegando en sus armaduras y poniendo a prueba sus gritos de batalla, supongo. También llegaron algunos Nora a la aguja. Rechazaron el ofrecimiento de una audiencia real. Quizá puedas hablar con ellos. Lo haré. Supongo que ya solo queda esperar el ataque. Exacto. No es una sensación que me guste, pero nuestros vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste. Así que, si tienes algo que hacer en otra parte, aprovecha este momento. Si no, dejé a tu disposición la casa de Olin Delverson. Puedes dormir ahí, si es que puedes. Hacer su trabajo. ¿Podrías dedicar un momento a hablar de cosas sofisticadas? ¡Ah, regresaste! ¿Me trajiste algo bonito? ¡Ah! Hasta que nos veamos, mi noble Nora. Platiquemos un poco. Una conversación colorida. Antes a los niños y a los enfermos. La casa de Odin se siente vacía. ¿Debería dormir? ¿Dejé algún asunto pendiente? Salvajes.
esperanza. Tenemos que defender la ciudad. Me vendrá bien. Tú debes ser Aloy. Creía que serías más. ¿Cómo que más? Más grande, supongo. Más engranaje que tuerca. No me malinterpretes, estás bien construida. ¿Los Oseram flirtean en momentos inoportunos? ¿Inoportuno? La batalla aún no ha empezado. Petra, Herrera, vengo de la banda libre. Volveré allá con la próxima tormenta de arena. Marad me pidió que revisara el arsenal de la ciudad. Los cañones envejecieron bien, pero los limpié para que rujan de verdad. ¿Quieres que pruebe una? Todo el mundo quiere probar. Inténtalo. ¿Esa armadura, Uzis? Por supuesto. No es... Aloy, te dije que vendría. Lo dijiste, Tev, pero ¿tuviste tiempo de curar tus heridas? Sinceramente sería mi final si luchara, pero no te preocupes. Me encargaré de dejárselo a los otros Nora en la aguja. Traje suministros. Los Karja me nombraron intendente honorario, pero no sé qué es. Suena impresionante. Podría acostumbrarme. Dejaremos preparadas armas y medicinas bajo estos estandartes. Búscalos cuando empiece la lucha. Aloy, cuando entraste en la montaña, ¿la diosa te dijo lo que pasaría? No era necesario. Sé que podemos vencerte. Puede ser. Te causan más problemas, ¿no? Thank you.
tanto como el árbol más alto. Cacique Sona. Cacique, estás... pareces incómoda. Este no es lugar para los Nora. No es lugar para mí. Lucharé contra el diablo metálico que nos amenaza, pero mi sitio está en la tierra sagrada. Aquí la maldad me punza como una punta de flecha. Siento ponerte en esta situación. No lo sientas. Esto llegará a su fin. Mi lanza. Mi palabra. Saludos, Aloy. No. No te postres, a la ungida no le gusta. Tampoco le gusta que la llamen ungida. Significa mucho para mí tenerte aquí, Barrow. Te di mi palabra. ¿Y qué te parece Meridian? He visto muchas cosas nuevas desde que te conocí. Debería agradecértelo. ¿Qué ocurre? ¿Quieres saberlo? De verdad, de acuerdo. Estoy en una tierra extranjera y maldita, y defiendo una ciudad impía como nunca antes he visto. De algo que no puedo ni imaginar. Y tú, después de lo que ha pasado, de lo que has hecho, siento que debo ponerme de rodillas y alabarte, pero sé que no quieres que lo haga. No está siendo fácil para ti, ¿eh? Gracias por decirles a los Nora que no se postren. Es lo único que me faltaba. No seas muy dura con ellos. Si se unieron a esta lucha es porque la ungida lo pidió. ¿Por eso viniste tú? No. Yo habría venido solo para verte una vez más. Y debemos luchar contra un diablo metálico, porque la diosa dice, porque tú lo dices. Creo que la diosa y yo coincidimos en que nos alegra tenerte aquí. A mí también. ¿Y esos quiénes son? Se hacen llamar los Eclipse. Aloy, volvemos a prepararnos para un combate. Solo que ahora los malos parecen tener armas mucho mejores. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? No estoy segura. Pero nos enfrentaremos a muchos. Cuentan con máquinas. Si nos pasan por encima, no solamente va a caer Meridian, sino también el mundo entero. Eso es. Grave. Parece que está a nuestra altura. ¿Verdad? ¿Dónde se pone la vanguardia? ¡Al frente de la batalla! ¿Y por qué? ¡Acero sobre hierro! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Golpear con un martillo hasta acabar con ellos! ¡Claro que sí! ¿Me escuchas? Nadie pasará a la vanguardia. Vinimos por Meridian. Y vinimos por ti. Sé que Ersa estaría orgullosa. Solo si ganamos.
cómo podías conciliar el sueño con esta presión, Elizabeth. ¿Cómo lo hiciste cuando perdiste a tu familia, Rost? ¿Silence? ¿Estás ahí? No debería buscar consejo en los fantasmas. Señora, recibimos señales del oeste. El rey Sol Abad espera en el Templo del Sol. Me parece. ¿Reúnen tropas para la larga marcha hasta las puertas de la ciudad? Eso no es humo de madera. ¿Entonces qué es? El fin. O el comienzo del fin. ¿De los que hablabas? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ahora! ¡Por el sol! ¡Hagan lo que les dice! ¡Listo para atacar! ¡Prepárense para disparar! ¿Podrán contenerlos las armas? Estamos a punto de disparar. Caerá.
Esto no tenía que pasar. Estás acabado. Ahora, tras Hades. La sombra enterrada me salvará. ¡No puedo! Tiene buena pinta. No tengo espacio. Thank you.
tomarnos un respiro y prepararnos. Otra vez, ¡oeste! Es un mal día para uno de nosotros.
¡Aloy! 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 Tev. Por la madre, estás viva. Creí que te habían matado. ¿Y los demás? ¿Están...? No. No, heridos, pero la mayoría siguen vivos. Las máquinas atacaron y después siguieron adelante. Marcharon rumbo a la aguja, arrastraban esa cosa con ellos. Cuida de los otros, Tev. Tengo...